¿Qué tal, amigos de México? Al día, muy buenas tardes. Vamos rápidamente con la información deportiva. Comenzamos. Vamos al Cono Sur directamente porque continúa la Copa América Centenario de Estados Unidos 2016. Vamos a ver lo que pasó porque el equipo mexicano ya conoce a su rival. Para los cuartos de final se trata de la selección de Chile que concluyó la fase de grupos en la segunda posición del sector D. La Roja sumó su segunda victoria con goleada de 4-2 sobre Panamá gracias a dobletes de Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Y por tercera ocasión consecutiva, andinos y aztecas se medirán en Copa América, mientras que Argentina se quedó con el primer sitio del grupo al golear 3-0 a Bolivia, que regresa a casa sin puntos. Y así quedan los cuartos de final. Estados Unidos, el anfitrión en contra de Ecuador, partido que se disputará el próximo jueves, el viernes, pero en contra de Colombia. El ganador de este poder en contra de México, que enfrentará a su vez a Chile el próximo sábado a las 9 de la noche. Argentina en contra de Venezuela, otro partido atractivo de los cuartos de final de la Copa América Centenario y del continente americano. Nos vamos directamente hasta el europeo porque continúa la Eurocopa. Francia 2016, actividad del grupo A en el velódromo de Marsella. Vemos lo que ocurre, absolutamente nada hasta estos momentos. Francia en contra de Albania, 0-0. Arranca la parte complementaria allá en el velódromo. El equipo francés de Didier Deschamps va por su segunda victoria consecutiva. Rumania 1-1 con el equipo de Suiza. También en actividad del grupo A y con más disturbios. Los rusos no entienden que cayeron en contra de Eslovaquia. 2-1. Una victoria histórica para el conjunto eslovaco. Tenemos más información del fútbol, pero ya en la Liga MX, porque el conjunto de la máquina cementera de Cruz Azul continúa reforzándose de cara al torneo de apertura 2016. El defensor argentino Julián Velázquez, canterano del Independiente de Avellaneda de Argentina y procedente del Hajduk Split de Croacia, es apenas la segunda incorporación del conjunto celeste luego de la llegada de Adrián Aldrete en el régimen de transferencias. Guillermo Álvarez, presidente de la institución cementera, anticipó que en breve se darán a conocer el nombre del próximo refuerzo del equipo cementero. Un medio de contención que muy probablemente es el chileno Francisco El Gato Silva, hoy jugador de Jaguares de Chiapas y que se encuentra con su selección, con la selección roja, disputando la Copa América. Dejamos el fútbol, vamos a hablar del emparrillado y me enlazo directamente con mi compañera Verónica Dávalos, que nos tiene información importante del fútbol americano. Adelante, Vero, buenas tardes. ¿Qué tal, Lalo? Amigos de México al Día, los saludo con mucho gusto desde el Estadio Olímpico Universitario, donde se realizará el primer tazón internacional universitario de fútbol americano el próximo 25 de junio a las 12 del día. La historia o la tradición que cuenta el fútbol japonés, pero es un fútbol muy rico. Es el primer enfrentamiento que tendremos este año para poder observar cuál es el desempeño de nuestro equipo en general, cómo se encuentran los muchachos, cómo se encuentra el staff, cómo estamos trabajando. Entonces, creo que nos va a servir mucho esas dos cuestiones, un enfrentamiento de carácter internacional muy importante y también nuestro primer encuentro de preparación. La Universidad Wansei Gakuin de Japón es uno de los equipos más importantes en su país, mientras que los Pumas es el equipo más ganador de México. Esta es la información, Lalo, volvemos contigo.